gracias por su asistencia, por la atención de antemano y por la oportunidad que nos brindan de poder compartir estos espacios y esta información con ustedes. En principio, quisiera hacer una... Esto que tengo acá es un láser. ¿Tienen idea ustedes de cuántos ojos pueden quedar ciegos si este láser es usado de manera inadecuada? Por otra parte, ¿tienen idea de cuántas personas han recuperado la visión o han mejorado su visión a través de operaciones oculares realizadas precisamente con esta misma tecnología de láser? Es increíble, pero lamentable en cierta forma, de que la tecnología pueda ser tan buena, tan bondadosa y a la vez tan mala si es aplicada de manera negativa. Lo mismo sucede con los RPA como tecnología al fin. Mi nombre es Manuel Briceño, voy a conversar con ustedes hoy acerca de aplicaciones de RPA en proyectos y obras del sector eléctrico. Piense, por favor, un momento en esta imagen. Tenemos en la parte superior un helicóptero y dice 2010. En la parte inferior, un RPA y dice 2020. Esta imagen es tomada de un grupo de Facebook llamado Empleo Audiovisual en Venezuela. Abajo dice la cita: en solo 10 años, tanto el camarógrafo como el piloto perdieron sus trabajos. ¿Qué opinan ustedes acerca de esta afirmación? ¿Les parece cierto? No del todo. Bueno, vamos a dejarla al final de la presentación, la retomamos y conversamos un poco acerca de ella. Los RPA, ¿y para qué se usan? ¿Para qué son utilizados? Originalmente, el mayor desarrollo fue desde hace muchos años en la industria bélica. Fueron creados como armas de guerra para poder llegar a atacar a enemigos o obtener información estratégica de enemigos sin que se pusiera en riesgo la seguridad de pilotos o tripulaciones a bordo de esas aeronaves. Otro uso muy difundido, muy conocido en nuestra sociedad, es el uso recreativo de los RPA. Para muchas personas, un dron es o un arma, o es peligro, o es terrorismo, o es un juguete que podemos tener en cualquiera de nuestras casas y con los que podemos divertirnos. Ciertamente, para ambas cosas funcionan los RPA, pero no son las únicas cosas para las que funcionan los RPA. El día de ayer, muchos ejemplos fueron dados y hay muchísimos más. Cada día prácticamente esta tecnología está creciendo tanto, tan rápido, que es prácticamente diario las nuevas modalidades, los nuevos usos, los nuevos empleos que se le da a esta tecnología. Vemos, por ejemplo, la lamentable situación por la que está atravesando China con el coronavirus, y recientemente el gobierno chino ha implementado RPA para alertar a la población para comunicarse sin que los funcionarios tengan que ir a estar cara a cara con esas personas. Y es un RPA el que va arriba y le dice: oye tú, chica linda, de pantalón azul y camisa blanca, ¿por qué no tienes puesta la mascarilla? Y la persona queda así como: oye, es conmigo. Sí, es contigo, anda, estamos en emergencia, ponte tu mascarilla. O lo usan también como para esparcir desinfectantes sobre la población, precisamente para tratar de eliminar el virus. Todos los días salen nuevas funciones para esta tecnología. Aquí tenemos a vuelo de pájaro rápido, porque esto da para varias conferencias solamente hablar de los usos de RPA. Por ejemplo, pueden ser usados para transporte de comida. En este caso está siendo usado para transporte de órganos, para transporte de sangre de un punto A a punto B, donde tiene que llegar rápidamente ese paquete sin que, por ejemplo, el tráfico de las ciudades lo detenga. Se usa el RPA de manera rápida y expedita. Están siendo utilizados, como ya lo vimos ayer, con la presentación de DroneSAR Venezuela en unión con DroneSAR Chile, buscando esta integración en DroneSAR World para el uso de búsqueda y rescate, salvamento, SAR. En el mundo ya está muy difundida esta tecnología con estas aplicaciones, y hay muchos casos, afortunadamente, exitosos, en que se ha obtenido grandes resultados aplicándola. Tenemos el uso en la parte agrícola, pecuaria. También habló ayer nuestro profesor Carrero acerca del tema, y eso es absolutamente un mundo.
que hay allá dentro en la parte de riego, de siembra. Tenemos, por ejemplo, en la aplicación en monitoreo de tránsito terrestre, que lo estamos aplicando ya aquí en nuestro país, lo estamos aplicando en la ciudad de Caracas, está siendo aplicado actualmente por nuestros amigos de Optron y junto con Traffic Center, quienes van a tener una exposición aquí próximamente, y los invitamos para que conozcan un poquito más de este proyecto y todas las bondades. Esto es un servicio público. ¿Cuánta gente no pone su emisora y sabe, me voy por acá, me voy por allá? Y ahorras tiempo, ahorras combustible, es menos contaminación para el ambiente. Es decir, son muchas las bondades que se derivan de cada uno de los usos de esta tecnología. Está como, por ejemplo, ahí abajo está ese dron que tiene como una especie de speaker, por ejemplo, el que les decía que se comunican en China para decirle, alertar a la persona sin que el policía tenga que estar enfrente, mira, vaya y póngase la cámara, la máscara, porque no puede estar sin mascarilla en la calle. Y por último, en esta lista que estoy nombrando, en esta cortísima lista, pero no evidentemente de aplicaciones en la vida real, están las aplicaciones dentro de la infraestructura para inspección, para construcción del área civil, del área eléctrica, electromecánica, que es precisamente donde vamos a hablar un poco más hoy acerca del uso de esta tecnología en proyectos y obras del área eléctrica. Vamos a ver rápidamente qué es un sistema de transmisión, un sistema eléctrico. El sistema eléctrico está compuesto en principio por una unidad de generación o una fuente de generación donde se produce la energía eléctrica, en este caso energía hidroeléctrica. Hay otro factor importante de este sistema de transmisión, que son las líneas de transmisión. Son esas grandes carreteras a través de las cuales se transmiten grandes volúmenes de energía que se generan en las plantas de generación y son transportadas, en nuestro caso a través de todo el territorio nacional, para llegar luego hasta la distribución, que es ya propiamente el detalle o el dar entrega de esa energía a los centros poblados, centros comerciales o centros industriales. Aquí tenemos esquemáticamente una idea de lo que es el sistema nacional interconectado de transmisión, que es donde vamos a ver un poco más en detalle la aplicación de los RPA en esta mañana. ¿Por qué? Porque es una de las áreas más grandes, más complejas, más extensas, como lo pueden ver. Tenemos líneas de transmisión que atraviesan todo el país y les aseguro que aquí no está ni siquiera la décima parte de todas las líneas que tenemos. Lo que pasa es que eso sería una cantidad de rayas ahí que no pudiéramos ver, no pudiéramos entender. Aquí hay un dato importante. Nosotros tenemos en esta área donde está el círculo azul, que hay el 70% de la generación de energía eléctrica de nuestro país se produce en esa área. Pero hay un pequeño problema. Los centros de consumo, los grandes centros de consumo, están ubicados en la región norte costera, que son todas nuestras grandes ciudades. Por tanto, la energía que se produce acá tiene que ser transmitida para poder usarse o consumirse en el resto del país, además de pequeñas plantas de generación termoeléctrica y algunas hidroeléctricas que están por aquí, en Uribante, en la zona andina, que también producen muy poca energía en comparación al, digamos, el complejo del Bajo Caroní. Por tanto, esas líneas de transmisión tienen una extensión tremenda. Y aquí hay un dato que llama la atención. Según el boletín informativo de Edelca, llamado Entre Corrientes, de octubre de 2006, se tiene que la cantidad de energía producida solamente por Guri, es decir, solamente por una planta de generación hidroeléctrica. No estamos hablando de Carhuachi, de Tocoma, que no está en construcción Tocoma, está en construcción Tocoma y Macagua. Solamente Guri genera la cantidad de energía equivalente al ahorro de 300.000 barriles de petróleo en combustibles líquidos que se necesitan para hacer energía eléctrica a través de métodos térmicos, quemando ese combustible. Si nosotros podemos disponer solamente a total capacidad Guri y tenemos un sistema de transmisión totalmente sano, robusto y operativo que permita transmitir esa energía desde esos centros, desde ese centro de generación hasta los centros de consumo, estaremos ahorrando aproximadamente 300.000 barriles de petróleo al día. Eso puede ser un número difícil de entender.
Pero si nos ponemos a un precio promedio de $50 el barril, como ha estado recientemente, tenemos que por mes eso representaría un ahorro aproximado de $450 millones. $450 millones el poder mantener a Guri operativo y a un sistema de transmisión robusto que distribuya esa energía a los centros de consumo del país. Vamos a ver cuáles son las longitudes de las líneas de transmisión instaladas ya en Venezuela, ya construidas. Tenemos que, según el anuario estadístico 2013 del sector eléctrico emitido por el Ministerio Popular para la Energía Eléctrica, las longitudes totales disponibles de líneas de transmisión en Venezuela, desde el nivel de tensión de 765 kV hasta 69 kV, tienen un total de 30.000, más de 30.000 kilómetros. 30.000 kilómetros de líneas de transmisión. Este es un número que se dice rápido, se dice de manera fácil, pero para ponerlo en contexto, si nosotros hacemos una línea de transmisión desde el centro del Polo Norte, atravesando toda la semicircunferencia terrestre y llegamos al centro del Polo Sur, solamente hemos recorrido 20.000 kilómetros. Es decir, toda esa longitud equivale solo a 2/3 de lo que tenemos nosotros como líneas instaladas. Otro ejemplo gráfico sería esas líneas que tenemos instaladas en Venezuela, salir de aquí, de Maiquetía, donde estamos, ponerlas una tras otra y llegamos a Sydney, en la ciudad de Sydney, en Australia. Esos son 15.000 kilómetros. Es decir, tenemos el equivalente a hacer 2 líneas de transmisión desde Maiquetía hasta Sydney. ¿Pueden ustedes tener la idea de lo difícil que sería el mantener, el operar, el tener en buenas condiciones ese sistema de transmisión? Es una labor titánica. Tenemos entonces, vamos a ver las fases en las que podemos implementar los RPA dentro del sistema de transmisión. Son 2 principales. Una es en la ampliación del sistema, en la construcción de nuevas líneas de transmisión. Desde esta faceta podemos nosotros utilizar, por ejemplo, tecnología líder, que ayer expusieron nuestros compañeros de CIGIS, de una manera más detallada, por supuesto, las bondades de esta tecnología, en la que se pueden hacer barridos rápidamente a través de RPA, de las posibles zonas o posibles franjas a través de las cuales se irían a construir esas líneas para obtener una mejor ubicación desde el punto de vista ecológico, económico y demográfico, cuáles son las rutas más óptimas para construir esas líneas. Con esto, que se puede hacer prácticamente en cuestión de horas con un RPA, la disminución de costos en cuanto a construcción son considerables y, por supuesto, directamente proporcional a la disminución de costos en operación y mantenimiento a lo largo de los años durante la vida útil de esas obras. Tenemos, por otra parte, en la construcción de la obra, las líneas de transmisión como tal, esta construcción, imagínense ustedes una línea, por ejemplo, de 100 kilómetros, que puede ser grande para algunos, corta para pocos, pero pongamos 100 kilómetros. En esa línea de 100 kilómetros que se esté construyendo, suele hacerse en varias fases, hay varios frentes de trabajo trabajando de manera simultánea. En ese caso, para el control, el seguimiento de esa obra por parte, por ejemplo, de Corpoelec, como ente contratante, como dueño de esa infraestructura que va a quedar ahí, para garantizar que esa obra se está haciendo de manera adecuada, se hace realmente complicado el poder abarcar esa gran extensión de terreno, porque sobre todo estas líneas son construidas, como pueden ver, en sitios de difícil acceso, en zonas boscosas, montañosas. Es decir, esto no es que haya una carretera al lado de cada línea. A veces, para llegar de una torre a otra torre, pueden pasar 4 horas de camino a través de carreteras bien, bien complicadas, bien intrincadas. Entonces se hace muy difícil esa labor de seguimiento. Esta labor de seguimiento se puede hacer perfectamente con RPA, con equipos de RPA, que puedan volar hasta los sitios donde se esté, por ejemplo, haciendo el tendido de conductores, haciendo la instalación de los aisladores, como en este caso, y en cuestión de minutos desplazarse unos kilómetros y llegar a otra zona donde se está haciendo la construcción, el montaje, por ejemplo, de torres. Tenemos otro punto importante en el que puede aportar la tecnología de RPA para la construcción de nuevas líneas, que es durante el tendido de conductores y cables de guarda, todos esos cables que vemos guindados en las torres. Hay 2 métodos principalmente utilizados. El primero es el manual, es decir,
sale una cuadrilla desde un punto y va llevando, como decimos en criollo, a lomo esa guaya o ese hilo piloto hasta el otro punto de la torre. Si es una zona plana no tiene mayor problema, pero cuando hay pendientes, cuando tenemos vegetación de por medio, ya es otra historia. Puede hacerse, se ha hecho a lo largo de los años también, a través de helicóptero, pero esto es una maniobra realmente riesgosa, es una maniobra muy, muy costosa. Sabemos que el costo por hora de helicóptero se mide en miles de dólares. Bueno, eso es solamente para transporte, para transportar a alguien. Pero cuando se contrata un helicóptero para hacer este tipo de servicios, le podemos garantizar que son 3 y 4 veces los costos por hora, porque evidentemente el riesgo es mucho mayor. Y lamentablemente tenemos muchos accidentes, de entre los que se han sido reportados y los que no, a través de aeronaves tripuladas, helicóptero, haciendo las labores de tendido de conductores. Aquí en el siguiente ejemplo, vamos a ver uno de esos casos lamentables. De casos de la vida real, estas cosas pasan, esto no es Hollywood, aquí no hay nada montado, lamentablemente ahí se perdieron 2 vidas, y como esto hay muchos otros casos que han sucedido y que lamentablemente existe el riesgo de que siga sucediendo mientras se siga usando esa herramienta para este tipo de trabajo. Por otra parte, vamos a ver esa misma labor, pero realizada por un RPA, está despegando en este caso de donde estamos. La cámara está montada en el RPA y está llevando esa cuerda, ese hilo piloto. Fíjense en la topografía, una topografía complicada, fuerte pendiente, gran vegetación, es decir, hasta el ahorro es ecológico, porque si eso se va a hacer manual, tiene que hacerse una franja deforestando todo lo que está ahí, por lo menos 2 metros, para pasar arrastrando toda esa cordina. Bajar toda esa pendiente, subir todo eso deforestando para llegar a esta torre, que es donde finalmente va a llegar ese hilo piloto, a donde lo está llevando ahorita el RPA. Esto puede tardar días o esto puede tardar semanas si se hace manualmente. La otra forma de hacerla rápida es con helicóptero, pero ya vimos lo que puede suceder. En este caso, que están viendo aquí este ejemplo, está ya llegando el RPA hasta la torre de destino. Aquí está subiendo el liniero, que está con un radio conectado con la tripulación, y le está diciendo, ya tenemos la aeronave en vista, está encima de nosotros, se comunica por radio, y le dice hasta dónde debe pasar la aeronave para soltar ese hilo piloto. Ahora, en unos segundos, van a ver cómo el RPA suelta y se ve un cable por acá cayendo. Listo, aquí cayó. Y en cuestión de 3 minutos se ha terminado una operación de manera súper rápida, súper segura, súper sencilla y súper económica. Si lo comparamos con haberlo hecho con helicóptero, imagínense ahora desde este punto de vista, desde aquella torre hasta aquí, hacer una franja por todo esto, deforestando todo lo que hay que deforestar para poder pasar ese cable. Ok, ahora tenemos la otra faceta, ya no es en la construcción, sino es en la operación y mantenimiento de las líneas de transmisión, es decir, la aplicación de los RPA en esos 30.000, más de 30.000 kilómetros que dijimos actualmente, que ya tenemos instalados, ¿cómo se puede hacer para mantenerlos de la mejor manera posible, para mantenerlos operativos? Bueno, con RPA se puede hacer inspecciones de manera rápida, segura, eficiente, a distancia, sin necesidad de llegar las personas o la cuadrilla a cada una de las torres, sin necesidad de subirse todas y cada una de las torres, ya se puede hacer una inspección previa con RPA, pueden observar el nivel de detalle que hay. Es decir, es prácticamente como que si el trabajador estuviera ahí encima con una cámara. Esto puede estar siendo visto remotamente desde el departamento de ingeniería, con ingenieros frente a sus pantallas, viendo qué es lo que está viendo el operador. Y ahí le dice, epa, ya va, espérate un momentico, muéstrame las cadenas de la fase 2 en más detalle. Vamos a la parte superior, enséñame el grillete, enséñame las mordazas. Es decir, esto puede ser monitoreado en caliente
de una persona en la oficina, y aquí en campo yo puedo estar a lo mejor a 5 kilómetros, a 4 kilómetros de esa torre, y yo puedo estar haciendo, ellos pueden estar viendo este nivel de detalle. Mira, aquí estos aisladores presentan descarga. Aquí es un posible punto de falla y nosotros tenemos que tomar unas medidas y tenemos que hacer una sustitución. Esto se hace en unos reportes en los que se informa todo el estado, las estructuras, los conductores, cable de guarda, cada uno de los componentes, para priorizar. El departamento de mantenimiento luego prioriza cuáles son los puntos que debemos atacar rápidamente para evitar posibles fallas a futuro en el sistema de transmisión. Cuáles son, dónde tenemos que apuntar nuestros recursos y no las cuadrillas simplemente yendo torre por torre con todo el tiempo que eso demora, además de los riesgos. Y esto simplemente de manera rápida, segura y eficiente utilizando RPA. Tenemos, como ya les dije, hay transmisiones de imágenes en tiempo real de todo lo que se está viendo. Por otra parte, también tenemos el levantamiento y monitoreo de los corredores de servicios nuevamente con la misma tecnología con la que podemos dejar ciego a alguien, con la misma tecnología con la que están haciendo operaciones y devolviéndole la vista a muchas personas. Con esa misma tecnología láser se puede hacer un levantamiento de la franja del corredor de servicio de la línea y poder detectar cuáles son los posibles puntos de falla donde hay vegetación que está cerca. Si hay un árbol que ha crecido, si hay una rama que está entrando al corredor de servicio, esto se puede detectar con una precisión de 2 centímetros. 2 centímetros más o 2 centímetros menos. Entonces ya por ahí se le puede dar alerta al personal de mantenimiento. Mira, entre la torre 325 y 326, en la fase 1, tienes a 25 metros de la torre un árbol que está rompiendo la distancia de seguridad y posiblemente en 2 meses, en 3 meses o en 6, ese árbol crece un poco más y te va a disparar la línea con las posibles consecuencias negativas que eso tiene. Otro de los elementos que podemos observar nosotros a través de RPA de manera fácil y segura, hay unos RPA que tienen cámaras térmicas adosadas y se pueden ver los puntos calientes, sensores de temperatura, en los que pueden ver puntos calientes que son posibles fallas a futuro. Por ejemplo, aquí tenemos, son dos conductores y en este punto vemos que está más amarillo. Aquí, mientras más claro es más calor, mientras más oscuro es más frío. Este punto está más claro que estos conductores. Entonces, en estos dos conectores tipo pistola tenemos ahí que hay puntos calientes que tienen que ser atendidos porque son posibles fallas a futuro. Lo mismo pasa acá, tenemos uno de los componentes más caliente que el otro. Aquí hay otra posible falla futuro y hay que atenderlo. En cuanto al efecto corona, que es un efecto de ionización del aire, donde se pierde mucha energía en la línea de transmisión, es energía que no nos llega, es energía que no llega a nuestro bombillo o a nuestros aires acondicionados. Es energía que se queda en el camino. Se pueden imaginar, si esto es en un punto de conexión de una de las torres de esos 30.000 kilómetros de línea, ¿cuánta energía no se pierde en el camino si esto no se atiende? Además de eso, esto está causando aquí corrosión y está afectando a esos materiales de la línea. Por tanto, es un posible punto de falla que tiene que ser atendido. Por otra parte, tenemos en la operación de mantenimiento la limpieza de aisladores en zonas de costa y en zonas cercanas, sobre todo a las plantas de refinación, cerca de José, el Palito, cerca de zonas de refinación, hay mucha contaminación y tiene que hacerse el lavado de los aisladores. Eso es una tarea que se hace por lo general de forma manual. Es muy lenta, se tiene que desenergizar la línea, se le quita la energía, por tanto se deja de prestar el servicio con esa línea para que las personas estén aquí como lo ven. Uno por uno de todos estos aisladores, limpiándolo a sí mismo, a mano, con trapito y jabón. Esto, hay otra manera más rápida de hacerla, que es con camiones, que tiene que ser terreno totalmente plano, zonas que sean de fácil acceso, la cual lamentablemente no es en la mayoría de las líneas de transmisión. Si vamos a hacer una limpieza de aisladores en las torres que tenemos en el Ávila, este método está descartado. Otro método que se utiliza es este, el lavado con aisladores. Esto es otra maniobra sumamente riesgosa. Es rápido, es muy efectivo, pero esto conlleva riesgos grandísimos, sobre todo cuando se tienen que lavar las cadenas de aisladores de la fase central, porque el helicóptero tiene que entrar entre 3 cables abajo y tiene 2 arriba, que son los cables de guarda. Es decir, el helicóptero prácticamente está en un hueco que un estornudo y ahí
lamentablemente sucede. En este caso precisamente, el helicóptero está entre la torre, estos cables abajo, y aquí arriba tiene dos cables más. Ahí. Él tiene aquí dos cables que prácticamente no se ven. Él está en un hueco. Un pequeño pestañeo ahí y tenemos una tragedia. Con los RPA esto es posible hacerlo, ya se está haciendo incluso el lavado de turbina, de este tipo de turbina. Este RPA está diseñado, tiene presión de 2000 PSI variable, o sea, más que suficiente. Con RPA se puede hacer esa misma operación, muchísimo más económica que hacerla con helicóptero y con la misma eficiencia. Y otra de las virtudes es poder, por ejemplo, hacer limpieza de cuerpos extraños que tengamos en la línea. Hemos visto muchos papagayos o hasta zapatos guindados por ahí en esos cables, y no hay manera de quitarlos, sino es sacando de funcionamiento esa línea de transmisión, montando unos linieros, haciendo trabajo en altura de riesgo para poder limpiarlo. Ahorita hay drones que ya están haciendo ese trabajo, la línea sigue perfectamente en funcionamiento, no se corta el sistema y no se pone en riesgo ninguna vida. Vamos a ver algunos datos rápidos acerca del mercado de los drones. ¿Cómo se está moviendo esto? ¿En qué estamos nosotros parados? ¿Somos aquí unos locos en Venezuela que no se nos ocurrió alguna vez? ¿O esto es, ya está andando en el mundo y está andando de qué manera? Según el Drone Market Report del 2019, para el año 2018 el mercado comercial de drones fue de 14 mil millones de dólares. Ahí está con una B porque es el billion en inglés, que son mil millones. 14 mil millones de dólares fue el mercado de los drones comerciales en el mundo en 2018. Y se prevé que para el 2024 llegue a 43 mil millones de dólares. Esto es un incremento interanual de 21%. Un incremento en el mercado de 21% en lo que sea es brutal al año. Y si estamos hablando de estas cantidades de dinero, esto quiere decir que esto está creciendo, y está creciendo de una manera rápida. Por otra parte, tenemos la energía, es actualmente el sector mayor en el que se emplea la RPA, precisamente lo que estamos hablando de esta energía petrolera o eléctrica. Tenemos, por ejemplo, principales usos de drones comerciales, la fuente es la misma, Drone Market Report 2019. En inspección y mantenimiento es el mayor uso que se le dan a los RPA comercialmente en el mundo, con un 24%, seguido por el mapeo, luego el monitoreo. Y aquí hay una serie de cosas que están ahí como escondidas, porque este reporte, les digo, es caro. Pero ellos tiran como estas pinceladas y estos números son importantes para lo que queremos mostrarles aquí. De acuerdo a CompTIA, que es una asociación tecnológica más grande del mundo, sin fines de lucro, ellos hicieron un estudio. En ese estudio monitoreaban cuál era la satisfacción de las personas, de las empresas que utilizan, que han empezado a emplear RPA o drones en sus actividades cotidianas. Y estos fueron los resultados. Se encontraron que empresas que están o muy satisfechos o satisfechos de acuerdo a los siguientes criterios, con estos porcentajes. Por ejemplo, en la ejecución de proyectos, quienes han utilizado drones están 85% satisfechos o muy satisfechos. En cuanto a la propia tecnología, las capacidades de las aeronaves, están 84% satisfechos. Rendimiento, calidad de productos obtenidos, 84% satisfechos. Ahorro del tiempo y mejoras en la productividad, 82% satisfechos. Costo versus tiempo de retorno de la inversión, 72% satisfechos. Es decir, el nivel de satisfacción de quienes ya están usando esto, de quienes ya tienen las manos puestas en esta tecnología, es altísimo, como podemos ver aquí. Ok, volvemos aquí a esta imagen que habíamos presentado anteriormente. Repetimos, en solo 10 años, tanto el camarógrafo como el piloto perdieron sus trabajos. ¿Qué opinan? ¿Alguien quisiera dar una idea? Es verdad, se quedaron sin trabajo, es cierto, es mentira, es mixto, más o menos, so, ciertamente, ¿verdad? Más o menos. Fíjense, yo le voy a dar de manera gráfica lo que es mi opinión. En el año 1836 salió la primera cámara fotográfica al mercado, 1836,
6 años después de la muerte de nuestro libertador Simón Bolívar, para tener una idea de hace cuánto fue eso. En el año 1973 sale al mercado el primer teléfono celular, Motorola. ¿Qué pasó después de todo esto? Imagínense si alguien se hubiese puesto a pensar, pero es que si vamos más allá, vamos a dejar sin trabajo al pobre hombre que hizo la cajita y metió la cámara ahí, o vamos a dejar sin trabajo a la pobre gente de Motorola que hizo su esfuerzo y que tiene su telefonito. Bueno, resulta ser que eso no fue así. Esto avanzó, esto evolucionó, y hoy en día nosotros tenemos estas maravillas tecnológicas que tenemos cada uno en nuestras manos, que hoy ya no son cámara, hoy ya no son teléfono. Ahora es un teléfono que tiene varias cámaras, que es despertador, que es linterna, que es cronómetro, que es GPS, que es radio, que es televisión, que es consola de juego, bla, bla, bla. Y esto a lo mejor llega un día y nos hace café, nos lo hace con leche, nos lava la ropa. ¿Quién sabe dónde va esta tecnología? No lo sabemos. Pero seguramente esto va a seguir evolucionando. La tecnología evoluciona. La tecnología no es más que el arte de emplear herramientas y conocimientos para resolver un problema específico. Un mono que agarra una varita y la mete dentro del panal y después se chupa la miel, usa tecnología. Él está usando su conocimiento y una herramienta para obtener esa miel que no puede obtener el mono que no tiene ese conocimiento, que no tiene la varita y que no la metió ahí para ver qué pasaba. Es decir, está en nosotros el saber si esto lo agarramos, si nos montamos en esta ola de la tecnología o si la dejamos pasar. Está en nosotros ver si esto nos ayuda a nosotros a crecer o si dejamos pasar esta ola y la vemos de lejos como muchas otras más. Esta tecnología, por supuesto, está hecha con un fin, con un propósito positivo, pero puede ser usada con malos fines. Es decir, aquí con cualquier celular de ustedes puede meterse alguien con conocimientos, hackear la página de un banco o unos servidores y hacer unas transacciones multimillonarias, por decir algo. Pueden hacer con esos teléfonos, activar unas bombas a distancia, por decir algo. Puede hacerse cosas malas con esa tecnología. Ese hecho de que alguno de los teléfonos nuestros que estén aquí sean utilizados de esa manera va a impedir o va a hacer que esa tecnología no se desarrolle más, o que a esa tecnología nosotros la borremos, la desechemos. Ya no podemos seguir usándola porque alguien en algún momento de la historia la utilizó para con propósitos no legales o no adecuados. Realmente no. Fíjense que el mayor atentado, ayer hablábamos, cuando estábamos almorzando, precisamente ayer en Maiquetía, con el grupo de Averpas, conversábamos acerca de los aviones, viéndolos ahí aterrizar y despegar. Como irónicamente, el mayor atentado terrorista de la historia se ejecutó como herramienta a través de aviones, que fue aquel famoso 11 de septiembre. Imagínense usted, ¿a quién se le pudo haber pasado por la cabeza después de aquello, después de casi 3.000 muertos? Es decir, ahí no estamos hablando de poca cosa, aquello fue de magnitud. ¿Alguien en su sano juicio pudo pensar que desde ese momento en adelante la aviación tripulada moría? Ya más nunca podíamos nosotros utilizar una aeronave tripulada porque podía ser utilizada para el mal, porque ya había sido utilizada para el mal. Definitivamente no. Definitivamente hay que tomar medidas para que eso no se repita. Cosa muy diferente. Hay que tomar todas las medidas para evitar que alguien vuelva a hacer algo parecido. Cosa muy diferente. Hay que tomar medidas contra quienes lo han hecho o contra quienes piensen hacerlo para que les caiga todo el peso de la ley. Absolutamente cierto. Pero no es la tecnología la culpable de que sea bien o mal utilizada. Lo mismo sucede con los RPA. Esta tecnología RPA es una tecnología buena, es una tecnología positiva, es una tecnología que viene a sumar, es una tecnología que viene a ofrecer una cantidad de beneficios que apenas nosotros estamos abriendo los ojos y enfrentándonos a ella. Esta es una tecnología que viene a cambiarnos la vida desde muchos puntos de vista, como estos dos ejemplos que acabamos de ver aquí, que les acabo de mostrar. A esas personas que lamentablemente fallecieron en ese helicóptero, si no hubiesen estado ahí, si no hubiesen estado en tierra pilotando su aeronave y hay una emergencia, ¿cuál es la consecuencia? Se cayó el RPA y ahí quedó, recógelo y saca el otro. Eso es todo lo que hubiera pasado. Me explico. Esto es una tecnología que nos ofrece demasiadas ventajas. Está en nuestras manos el decidir qué queremos hacer con ella. La tomamos para nosotros, nos montamos en el
en la ruta en la que está ya la humanidad montada y la aprovechamos para nuestro beneficio o la dejamos pasar? Yo le digo una cosa, yo no sé ustedes, pero yo estoy harto. Desde chiquito yo escucho que nosotros estamos en un país en vías de desarrollo. Yo no quiero escuchar más que yo estoy en un país en vías de desarrollo. Yo quiero que mis hijas crezcan en un país desarrollado, desarrollado, de primer mundo, donde se le entregue calidad de vida, donde haya tecnología para beneficio de la población, donde haya futuro, pero no solamente el futuro que nos han vendido nosotros siempre, sino que haya el presente. Tener un presente es lo que yo quiero para mí y para mis hijas. ¿Y qué hacemos eso? ¿Dejando pasar la tecnología o la aprovechamos? ¿Y qué hacemos eso? Y aprovecho, por favor, en este momento para darle una felicitación a todo el personal del INAC que está aquí presente, que te ha tomado esto, que están haciendo esta jornada, es porque están montados en esta carretera. Porque esto es un pasito. Esto es un pasito que estamos dando, señores, pero es un pasito gigantesco en la dirección correcta. Es un pasito gigantesco hacia donde tenemos que ir. Y es un pasito gigantesco. Hay un proverbio chino muy sabio que dice: el mejor día para plantar un árbol fue hace 20 años, porque ya estuviéramos comiendo los frutos, porque ya tuviéramos la sombra. No lo hicimos hace 20 años. ¿Qué hacemos? Nos sentamos y lloramos. El segundo mejor día para plantarlo es hoy. Y hoy el INAC está haciendo este paso, y de verdad que se lo agradecemos desde AVERPA y le informamos. Cuentan con nosotros y estamos totalmente a la orden y a la disposición para seguir apoyando esto, porque sabemos que esto es tecnología del futuro, aplicada hoy. Sabemos que esto es conocimiento, esto es innovación, esto es desarrollo, esto es ahorro, esto es ecología. Esto es una serie de cosas que se escapan ahorita de las manos de CIR. Muchísimas gracias por su atención y quedo a la orden para cualquier pregunta que puedan hacer. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Entendieron todo o no entendieron nada? Ok, muchísimas gracias.